vas a decir quién es la rebalosa que está detrás de mi marido. ¿Qué esperas? Escupe. ¿Perdón? ¿Tienes cita? No te hagas la graciosa conmigo. ¿Quién es la resbalosa que está tentando a mi marido? No sé de qué está hablando. Tú eres la secretaria de gerencia, ¿no? Así es. Acá trabajan los cogerentes, ¿verdad? Correcto. ¡Mi marido es asistente de un cogerente! Ah, eres la esposa del señor González. Sí, Reina Pachas de González. Ya me acuerdo de ti. Soy Lucifer Delgado. La última vez que nos vimos, me alquilaste el baño de tu casa. Dejemos de formalidades. Contéstame, ¿quién es la rebalosa? No sé a qué te refieres. Ah, no sabes. Sé de muy buena fuente que hay una jugadoraza que está detrás de mi marido. Mira, yo sé que esas cositas pasan en algunas empresas, pero el señor González es un caballero, un hombre a carta cabal. Uno de esos que ya no hay. No, yo creo que te estás confundiendo, ¿eh? Te estoy hablando de Lucho González. Sí, lo sé. Y no sabes cuánto te envidio. ¿Qué has dicho? ¿Que me envidias? O sea, ¿tú eres la resbalosa? ¡Ah! ¡Llévensela! ¡A mí no me toques! ¡A mí no me toques! ¡No me toques! ¡Lucho jamás me cambiaría por una como tú! Ya se fue. Ya puede salir. Gracias. Gracias. Mira, ahora tu mujer piensa que yo soy la resbalosa, así que yo no sé qué demonios haces, pero arreglas este problema ya. Oye, señora, por favor. Aló, sí. Que la esposa del señor González está haciendo un escándalo en la calle. No se preocupe, que ahorita lo mando para que la calme. Ya se le va a pasar, ya. ¿Alguna novedad? Bueno, llamó el ingeniero Lucana. ¿Y qué quiere? Quería decirle que no va a viajar a supervisar la obra Arequipa. ¿Qué cosa? Así dijo. ¿Pero qué se creyó ese mequetrefe? Bueno, dice que él tiene 24 años de servicio en esta empresa y que de ninguna manera va a viajar a Arequipa sin un sustancioso aumento de sueldo. Muy bien. Pues dile a ese ingeniero que viaja a Arequipa sí o sí y sin aumento. Y él mismo va a tener que comprar su pasaje. ¿Pero qué se han creído? Uno le da trabajo y encima vienen a poner condiciones. ¿Algún otro problema? Bueno... Porque al próximo empleado que venga con el más mínimo problema o la más insignificante falta, lo pongo de patitas en la calle. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué esperas? ¿Qué espero para qué? ¡Para callar a tu mujer! ¡Para limpiar mi honor! ¿Tú crees que yo voy a permitir que tu mujer piense que yo soy una resbalosa? ¿Qué? ¿Y eso te ofende? ¡Bastante! Además, si yo tuviera que resbalar, sería con alguien mucho mejor que tú. Ay, ¿ahora el ofendido soy yo?
Queremos hablar con el señor de las casas. Sí, por favor. Asunto. Ay, mira cómo nos dejó la esposa de este señor. Por favor, necesitamos hablar con él. Urgentemente. ¿Algún otro problema? Bueno... Porque al próximo empleado que venga con el más mínimo problema o la más insignificante falta, lo pongo de patitas en la calle. El señor de las casas no atiende problemas personales, así que fuera de aquí. Sí, pero... ¡He dicho fuera! Tampoco te voy a dejar solo después de haber sido yo la que te lanzó a los brazos de Jenny Jane. Uy, gracias, gracias, Lucifer. ¡Pero arregle el problema con tu mujer ya! Ya, un ratito que se me pase el susto y yo lo arreglo, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres, Lucho? ¿Qué es lo que quieres? Que te deje el camino libre para que te vayas con esa desgraciada. ¡No! Porque tú eres mío. 20 años te he esperado, pasando penurias. ¡Ay, desgracia! Para que seamos una familia, para que yo sea tu legítima... ¡Que me está grabando! Para que yo sea su legítima esposa, 20 años. Para ser una familia bonita, con mis hijitos bonitos. Bueno, el Johnny no salió tan bonito, pero es bien inteligente. Para que venga una jugadora y te robe así. ¡No lo voy a permitir! Esos niños van a quedar traumados, Lucho. Piensa en tus hijos. Años de terapia, años, eso va a costar un montón de plata. ¡Qué barbaridad! ¡No pienses! ¿Qué tienes, reina? ¿Acaso quieres que me voten? ¿Qué? ¿Que te voten? Reina, me pueden botar del trabajo si sigues haciendo escándalo. ¿Cómo no voy a hacer escándalo si me entero que mi marido me está sacando la vuelta como una rebalosa? ¿Ah? Dime la verdad, mírame la cara. Yo sabía que tú eras así. Yo sabía que me iba a tocar mi turno. Pero yo no te la voy a dejar tan fácil. Antes de eso me... ¡No, venga! Tranquilos, muchachos, tranquilos. Todo está bajo control. Yo estaba feliz con mi marido ejecutivo. Bien vestidito en la mañana, perfumadito con su desayuno, porque voy a trabajar bonito. ¡Y tú eres infiel! ¿Y todo para qué? ¿Para que otra vez se lo lleve? ¡Te vuelvo más linda! ¡Es más joven y más linda, no! ¡No, reina, no! ¡Encima me engaña con una vieja fea! ¡No, reina, solo tengo ojos para ti! ¿Sí? Así que anda a la casa. ¿O vas a hacer que me boten del trabajo? ¡No! ¿Acaso es la única mujer que ha venido a cuidar a su marido? ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Me avisas cuando decías algo? Sí, señor de las casas, ya voy. ¡Cahuete! Un ultimátum. ¿Mentolatum? ¿Para qué? Ultimátum. ¡Lee! Por medio de los presentes se suscribe por triplicado que bla, 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 el empleador de cogerencia. La contraprestación, la constructora de las casas es una prestigiosa entidad que cuida su imagen y seriedad. Por tanto, a todos los colaboradores cuyas esposas vengan a gritar y a hacer escándalo, se les retirará definitivamente de la empresa sin goce de fe. Gracias, reina. Muchas gracias. Pero no, esto está hablando de general, dice colaboradores. No estoy diciendo acá. Lee abajo. Este es para ti, Lucho González. Ay. Reina, anda a la casa o vas a hacer que me boten del trabajo. Ay, oye, ¿acaso es la única mujer que ha venido acá a cuidar a su marido? No, además tampoco hice tanto escándalo, ¿sí o no, chicos? Ustedes me grabaron un poquito. Sí, sí, para YouTube, para YouTube. No hice ningún escándalo, Luchito. Ya, esto lo voy a arreglar. Eso yo. ¿Qué vas a hacer? Lo voy
Yo... ¡No, no, no!